Bienvenida. Gracias, Lato, bien. ¿Ustedes? Vení. Vamos a sentarnos. Hola, tribuna. Vamos Hola. Al living. Pasá. ¿Cómo te conozco de algún lado? Claro, ¿estás como en casa o no? Estás en casa. ¿Dónde me siento? ¿Acá? Ahí. Estoy como en casa, sí. La verdad que volver a Sonotex fue toda una experiencia. Claro. Muchas gracias. Acá es donde Nati grababa la novela, así que claro, conocí a todos sí, los cámaras, a los sonidistas. Sí, ya lo estuve saludando detrás de cámara. Bueno, venís de viaje de todos lados. Contanos un poquito, Israel, España, ¿de dónde venís? La verdad que estoy recién cayendo, ¿no? Llegué la semana pasada de cumplir un sueño, yo creo. Creo que, como decía Cris, está bueno soñar siempre. Y la verdad es que yo soy una persona que sueña todo el tiempo. Y en Israel cumplí uno de los sueños más grandes que tenía, que era cantar con público, ¿no? Ahí, dar un recital. Hice 4 y bueno, me tuve que volver. La verdad es que estaba bueno para seguir haciendo, pero regresé porque el viernes 13 y sábado 14 estamos acá en el Rex, entonces me tenía que venir para preparar todo lo que iba a hacer. Y allá fue, no sé, todo lo que pueda contar me parece que es como poco, porque sí, ¿no? La gente tiene una euforia. ¿Sí? De verdad es que, bueno, los argentinos son eufóricos, ni hablar. Pero en Israel, un lugar tan lejos, con una cultura tan diferente, yo la verdad que... ¿Y ese aplauso? ¿Quién levantó ese aplauso? Te aplauden, te escuchan hablar y te aplauden. No, pero y... la verdad, aparte de un idioma que nada que ver... Mira, lo más fuerte fue que el disco acababa de salir hacía 2 días y como ustedes dijeron, vendieron más de 15.000 copias en esos 2 días. La gente se aprendió la letra de memoria en español. Eso es increíble. No. Yo estaba ahí cantando, bueno, Tu Veneno, Río de la Plata, Cómo te olvido, Ramito de Violetas, todo lo que es el segundo disco mío. Y la gente la cantaba en español. Yo trataba de hablar en hebreo, que me aprendí algunas palabras, pero estuve estudiando por fonética un montón. Ahí estamos viendo imágenes. A ver. De Israel, miren lo que son las letras allá. Ni hablar, absolutamente. No, rarísimo. Nada aparte, leen al revés, escriben al revés. ¿Y aprendiste algo en hebreo? Sí, bueno, por ejemplo, Eretov es buenas noches. Qué sé yo, Shalom, Shalom, sí. Toda Arabá, Shalom, Shalom es hola, ¿qué tal? Y toda Arabá es muchas gracias. Y después yo cantaba siempre Cajeta Col, Tobi Levado, mi la deja Mistadere, Glot Lubi, Abia Fejad. Que es Cajeta Col, Tobi Levado. La parte de Cambio de Dolor. Está bueno eso. Qué lindo. Bueno, Natalia, acá prometo que la voy a cantar en español. Muy bien. Estás a 2 semanas de tu presentación en Buenos Aires. Se vienen 2 Grand Rex. Se viene todo, con un miedo. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo te venís preparando? Estoy nerviosa. Nosotros, digo nosotros porque somos una banda de 12 músicos, lo mejor. La verdad es que tengo una banda que ha tocado con grandes y que hoy me está acompañando, que realmente para un artista nuevo es importantísimo tener una base de verdad que suene muy power. Claro, claro. Porque realmente somos un equipo. Y nos venimos preparando, bueno, desde que yo terminé de Muñeca, nos estamos juntando, grabé lo que fue Tu Veneno y luego ensayamos en mi salita de ensayo que me armé ahí al lado de mi casa. Salita, ¿cómo están los vecinos? No, vos sabés que no se escucha nada. La puse a punto como así, para que como ningún tiene vecino que de Palermo sensible me diga, che, escúchame, Cambio de Dolor, estoy hasta acá. ¿En tu casa la montaste? Al lado. Está mi casa al lado, me armé la sala. Qué lindo. Y nos venimos preparando con muchas ganas, la verdad es que ya está, porque lo que fue Israel fue básicamente como el comienzo, ¿no? Claro. Si bien Buenos Aires es un show diferente, porque voy a hacer más temas, en Israel cantamos 20, 22, acá son como 26, son 2 horas de show. Sí, para un artista nuevo es pero bueno, pero va me preparé fuerte, me sigo preparando con mis clases, con todo. Ya se viene, falta poco, Nati. Pero mira cómo aplauden. Ustedes los quiero ver en el Grand Rex, ¿eh? Que sean los vivos. ¿Va a ser ¿Qué diferencia hay de los shows que diste en Israel, por ejemplo, con los que vas a dar en el Grand Rex? ¿Hay algo distinto que nos puedas adelantar? Bueno, sí. El hecho de estar acá en Buenos Aires me da la posibilidad de incluir cosas que a Israel no me podía llevar. Como por ejemplo la escenografía, ¿no? Acá la escenografía la hace Baglietto y es una gran... Está buenísima, es así media... Bueno, no voy a adelantar. Contanos, no, porque yo siempre cuento. Dale, contanos. Una onda así media gótica, ¿no? Sí. Medio parecido a lo que es el arte de Tu Veneno, que es así medio azul. Vos vas a tener ese look también del video. Sí. Y bueno, después hay alguna gente que toca además de mi banda, como para completar. Y hay algunas sorpresitas que tienen que ver con el armado del show que a Israel no lo podíamos llevar por un tema de, bueno, de presupuesto. Éramos 26 personas las que viajaban.
Éramos realmente una banda muy, muy, muy grande y se hace muy difícil viajar. Pero así todo, tengo una gira programada. Ella contaba, no paraba de contar. Contá, dale. No, tengo una gira programada para después de lo que es Buenos Aires. Bueno, voy al interior del país, voy a Uruguay. Y si Dios quiere, voy a Rumania, Grecia, Rusia. A Rumania también allá. Te aman allá. Sí, tenía que ir ahora. Bueno, pero no se pusieron de acuerdo en un temita y voy ahora después de los Grand Rex. Qué bárbaro. Bueno, te cargas de adrenalina acá y te vas para Rumania. Ni hablar. Pero la verdad es que para mí Buenos Aires es como qué sé yo. Si bien yo soy uruguaya y siempre lo digo, cuando cante en Uruguay calculo que me va a pasar lo mismo. Pero como canto primero en Argentina, es una presión diferente. Primero es una alegría, ¿no? Porque cantar con el público que te vio nacer, con el que hizo... Te están cantando que te... Ahí está. Estás con Gina abajo igual, ¿no? Sí, no tengo ningún problema. Estamos tranquilos. Bueno, y volvés, vamos a hablar un poco de lo que va a ser el año que viene también. Vas a volver a la tele. Ah. Bueno, ahí está mi club de fans, todo por Natalia y simplemente Natalia, así que les mando un beso grande. ¿Sabes qué? Está bueno esto de tener club de fans, porque más allá de que uno se siente que la gente lo quiere y que lo apoye, los chicos hacen muchas cosas en mi nombre, buenas causas, que está bueno que lo hagan. Bueno. No, en serio, no solamente chicos, una banda de chicos que vienen y te siguen y te gritan, sino que también hacen cosas paralelamente. Bueno, ¿y extrañas la televisión? ¿Cómo se viene el 2001? Ay, ya la tiramos. Hay proyectos. Ya, me escuchame. Bueno, ahora voy y me tiro. El 2001, bueno, mira, la verdad es que continuó mi gira musical y yo calculo que a fines de mes, tipo septiembre, una cosita así, probablemente antes haga una peli, no sé si acá en Argentina o afuera, que estoy teniendo algunas propuestas. Y después voy a hacer una tira diaria, calculo. Pero estamos viendo a ver qué. Vamos viendo en dónde. No sé, nadie me llama, nadie me quiere más. Nadie te quiere, ¿no? Justo, nadie la quiere a Nati. No, se han olvidado de mí. Bueno, a ver el público. ¿Quieren escuchar cantar a Natalia Oreiro? ¡Sí! Bueno, después de esta charla, ahora tenemos que hacer un corte. Dale, ¿no? Vamos a seguir hablando, te vamos a escuchar. Por fin viniste aquí a Versus, te estamos esperando. Sí, yo te fui a buscar a los ángeles. ¿Sabes que este hombre? Yo llegué hoy y me dice en el camarín, por fin viniste, ¿no? Por fin. No sé cuál es tu problema, ¿que querías que viniera antes? Tu veneno. ¿Tu veneno? Yo te voy a dar el antídoto, no te preocupes.